Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bastante bien. Porque hoy veremos qué tan buena era la temporada 7 de Lego Ninjago, más conocida como Lego Ninjago de Hands of Time. Iniciamos con el Sensei Wu en su antiguo monasterio esperando la llegada de este tipo llamado Cronix, el cual se ve que ya conoce a Wu y empieza una batalla en el cual en medio de ella llegó esta cosa que con su aparición adelantó el tiempo, de la cual a Chronix se apodera, derrotando a Wu. Pero por suerte de Wu, los ninjas al ver el extraño suceso del adelanto en el tiempo, se dirigen al monasterio donde descubren que el causante del quilombo fue a Cronix. Pero estos no le logran ganar el combate y este mismo. Se escapa, pero si logran salvar a Sensei, Wu y este después del Quilombo les cuenta lo que está sucediendo. Empezando que después del evento de las guerras Serpentino en el pasado, dos de los maestros elementales que apoyaron a la guerra, llamados Acronix y Cruz, que son gemelos, los traicionaron debido a que estos pensaban que al tener los poderes más poderosos que serían, en este caso el poder controlar el tiempo, debían gobernar Ninjago. Y aunque Wu y Carmadon con los maestros elementales lucharon con todas sus fuerzas fueron derrotados pero Wu pidiéndole ayuda a los paredes Sky y Nia llamados Rey y Maya les da como encargo que forjen estas cosas que las llaman espadas pero que yo sepa así se ve una espada no así. Pero bueno, la cosa es que estas espadas están hechas con acero que absorbe los poderes como el bastón ese de Chen. Y la cosa es que Acronics y Cruz en uno de sus ataques contra los maestros elementales son derrotados, ya que les quitaron sus poderes y en ese momento Wu y Garmadon mandaron las espadas con los poderes a una época lejana en la que Cruz y Acronics no puedan obtenerlas. Pero aún así estos dos tipos se lanzan al portal para recuperarlas. Fin del contexto. Entonces en el presente Reencuentran con su hermano, que es este tipo del museo del especial del Día de los Difuntos. Que no lo mencioné en ese video porque tenían poca participación y no aportaba mucho la trama. Pero bueno, la cosa es que el tipo es Krug y está viejo porque el portal lo votó mucho antes de tiempo y se pasó todos esos años ocultos bajo la, la identidad. Del tipo del museo, pero no solo se la pasó ocultándose, sino que también creando a estos guerreros llamados Bremellón, que se conforman de varias serpientes y al derrotarlos se regeneran como los Dry Bones de Super Mario. Para esto los ninjas buscarán detenerlos, pero les sale mal en todas las ocasiones porque estos generan una distracción en un sitio para retener a los ninjas en dicho lugar. Y los otros hacen el verdadero trabajo, robando mucho metal y secuestrando a ciudadanos y a Cyrus Borg. Pero por suerte para los ninjas, esto captura la segunda espada que ralentiza el tiempo. Y aún así les quitan la espada y también hacen Wu Y en ese momento Kai descubre que los trajes del enemigo fueron hechos por sus padre, ya que estos cascos tienen su sello y descubren esta espada en la antigua alería de sus padres. Al mismo tiempo, Nia descubre que alguien robó su antigua identidad de samurai X. Y aunque al inicio estaba enojada, al final le da el manto, ya que el tipo busca ayudar en esa batalla. También, en otra parte, Lloyd, Cole, Jay y Zane descubren la guarida de Crux y a que es en un pantano, gracias a la ayuda de los serpentines Y aunque intentan rescatar a los prisioneros, ya. En Seibu No lo logran Pero sí A Cyrus Borg, Y este les dice Que fue obligado A construir Esta máquina Que les permitiría Viajar en el tiempo Para ello Con la ayuda Del nuevo Samurai X Casi logran destruir La máquina Ya que Cyrus Borg Le puso algo así Como la falla De la estrella de la muerte Con la que ganaría Pero Crux Y Acronix Los interrumpen Porque ya tienen Las cuatro espadas Pero para seguir Hay que retroceder Con Nia y Kai Ya que estos descubren Que en la guardia de Cru y a chronic se encuentran con vida sus padres y estos les aclaran toda la situación ya que fueron obligados a trabajar para Crux, ya que este mismo les amenazó con atacar a sus hijos y se pasaron estos años ayudándolo pero son interrumpidos por los villanos ya que acaban de conseguir la tercera espada y necesitan a Kayania para obtener la cuarta ya que sus padres ocultaron la última espada como encargo de Wu y Garmadon en este lugar llamado el mar Irvine en donde se encuentra una cueva submarina que aguarda una serie de retos que solo los maestros elementales de fuego y agua pueden afrontar. Para ello, Kai y Nia con la ayuda de esta espada que absorbe el fuego y el agua formando un dragón de agua y fuego que solo con ese artefacto y con Kai y Nia se puede invocar. Y bueno, estos logran conseguir la última espada pero Crux y Acronic se las quitan. Y ya continuamos con la historia, ya que estos al poner las cuatro espadas en la máquina, ...logran poner en marcha a robot... ...y estos viajan al pasado... ...pero Nia y Kai con el Sensei Wu... ...logran cruzar el portal que los llevó... ...a aquella batalla en donde... ...derrotaron a Kruxia Chronix ...y los maestros elementales... ...con la ayuda de Kai y Nia... ...que se hicieron pasar por sus padres... ...hacen un poco de batalla contra el enemigo... ...pero no sirvió mucho... ...porque este mismo los derrota... ...pero Kai y Nia ingeniándoselas... ...logran ingresar al robot con el Sensei Wu... ...pero lamentablemente el Sensei Wu... Quita una espada de tiempo de la máquina y se las entrega a Kayania y ese mismo los bota a su época. Pero él termina quedándose para sacrificarse. Entonces Lloyd y los ninjas, sabiendo que esto aún no concluyó, planean esconder la espada del tiempo de nuevo y con ello buscar en dónde está el sensei-wu. Bueno, hablemos de cómo es la temporada 7 de Lego Ninjago e iniciemos diciendo todo lo bueno que tiene, y es que esta temporada es igual de divertida y entretenida que las otras. En cuanto al humor que maneja, en cuanto a los ninjas, Lloyd, en una parte como en el final, tiene que asumir su rol de líder y uno mucho más grande del que ya tiene por el hecho de la ausencia de Wu y este termina adoptando el alias del Sensei Lloyd, que me gustó mucho y con Cole me agradó que hiciera mucho uso de su nuevo poder, que son el de los puños con más super fuerza y haciendo realmente un buen reemplazo de la invisibilidad y que bueno también cabe aclarar que ella eh, no tiene la Invisibilidad, por lo que esa cicatriz está de adorno. ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Superman! También Cyrus Borg volvió a tener relevancia. Después de su ausencia en muchas temporadas. Ahora siendo parte importante de la historia. Realmente me alegra volver a verlo. Y aún más recordándome a Galen Erso de Rogue One. Ya que los dos fabricaron un arma letal para el villado. Siendo estos amenazados. Y ese mismo poniendo una falla a propósito. Para estropear dicha arma. Con la diferencia de que en una funcionó. Y destruyeron el arma con la falla. Y en otra, no. Es más, ni siquiera se llega a destruir. Y también se muestra mucho más el pasado de Ninjago con la participación en el capítulo final de los antiguos maestros elementales, teniendo diálogos interesantes. ¡Gran devorador! ¡Ay! ¡Cree que al fin podía irme de luna de miel! Y es un tipo guapo. calif es actor! Y cuando miró sus ojos. ¡Alto! Esto, por si no lo entendieron, en Skybound descubrimos que el padre biológico de Jay es un actor. Y y con lo que se dice en esta escena nos da a entender que ella es la madre biológica de Jay y que de ahí viene su poder elemental del rayo aunque ahora es que lo pienso también es algo contradictorio ya que al igual que Kai recibió su poder elemental de los rayos de manos de el mismo Lloyd en el templo de la luz hay ah, otra contradicción y el nuevo samurai es bastante piola y si me preguntan fue un buen añadido para la serie pero es una pena que se añadiera ya en los últimos capítulos por lo que no se vio mucho de él, pero de lo que se vio es genial y tiene la voz de visión en el doblaje latino. Una cosa que pasó mientras se editaba el video, el Tijo escribió una parte donde daba una teoría de que el nuevo Samurai X era en verdad Pixel por pistas que se dieron a lo largo de la temporada. Pero cuando el Tijo buscó imágenes del Samurai X entre ellas apareció esto que reveló que el nuevo Samurai X era Pixel ya que el Lego es de la siguiente temporada. Estamos esperando. ¿Por qué no nos dices quién está bajo esa máscara? No. Eh, ¿Un billete podría convencerte? No. ¿Qué tal un caramelo? No, ¿qué tal? ¿Dos ricos caramelos? No. También cabe aclarar que las batallas están muy buenas, destacando la de Wu y Galmadon contra Crux y a Chronix. Pero sin duda lo mejor es el protagonismo de Kai, Nia y Wu, ya que estos con la temporada gira en torno a los errores que podemos cometer y sobre la familia. Ya que Kai, sospechando que su padre es un traidor, estuvo genial. Se vio realmente molesto cuando se encontró con su pared, debido a que pensaba que su imagen. Sobre su padre era una mentira y ni manteniéndose firme no pudiendo aceptar lo que su hermano pensaba. Por suerte de ella, Kai estaba equivocado y sus padres solo fueron obligados a hacer eso, y puso su sello en los cascos del enemigo para que tengan una pista de a dónde deberían acudir, siendo la herrería de su familia, donde se encontraba el arma que permite invocar al dragón de fuego y agua. Y Kai, sabiendo esto, lo ayuda a reconciliarse con su padre, pero con Wu se abarca el hecho de los errores que llegó a cometer, ya que tiene a personas en quien confiar, pero en muchas ocasiones decide hacer todo por su cuenta, saliéndole fatal. Y esos errores lo hacen pensar que de haber hecho otra cosa, tal vez no se estaría en esa situación, y con ello estos tres brillan en el capítulo final. Y sinceramente, el sacrificio de Wu estuvo bien porque viendo todos sus errores, sabe lo que debe hacer, que es como él dijo, dejar para la mañana lo que no se. Puede hacer hoy, ya que debe garantizar la victoria a sus alumnos y haciendo todo lo contrario que se nos venía diciendo durante todas estas temporadas, ya que desde la primera se nos dio este mensaje de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, siendo algo que perduró todas las temporadas, pero ahora era diferente, ya que la dichosa victoria ahora debía de ser para otro día. Pero no todo es bueno en esta temporada, porque debemos pasar a lo malo, iniciando que Croxia y Acronix aunque tienen carisma realmente no intimidan ni imponen Y su origen se limita a ser malos y ya Y en comparación con otros villanos que realmente se lucieron como nada Con motivaciones que se sienten humanas O con realmente orígenes tristes que son una tragedia como con Moro Pero con Cruxia Chronix es más de conquistar Ninjago porque queremos y podemos. Otra cosa que me sacó de onda es el nulo envejecimiento de los padres de Nia y Kai. Ya que siguen siendo jóvenes aunque estos, recordemos, vivieron a la par de Wu y Garmadon. Y bueno, Wu está súper viejo y ellos están muy jóvenes por alguna razón. Otra cosa es su final. Que aunque dije que estaba bien, lo malo es que se siente inconcluso ya que en sí termina con un cliffhanger con el hecho de que cruz y cronos no fueron vencidos en sí y que se da a entender que los ninjas buscarán a wu y se me hace más como un Final de episodio en vez de uno de temporada, ya que Ninja Ego en todas sus temporadas siempre fue autoconclusiva, sintiéndose en todas las temporadas como si cada temporada fuera realmente el final de la serie. Aunque eso sí, en algunas ocasiones ponían sus cositas y ¿sí? haber una continuación, como en Reboot, con una pequeña parte de 100 en Pixel. O con la pequeña aparición de Moro en los últimos segundos de la temporada 4, pero aún así se sentía que fácilmente eran el final de la historia, y esta no se siente autoconclusiva como en las otras. Y tal vez, digo yo, podrían en vez de seguir con los 10 episodios, darse el ojito de hacer. Otros tres episodios como en la temporada 1 y 2. Y tal vez así hubieran logrado el final que se merecía esa temporada. Otra cosa que me sacó de onda fue de nuevo los errores técnicos. Pero ahora no son cambios de vestimentas aleatorios, sino con el doblaje. Ya que en esta escena Kai habla, pero se escucha la voz de Cole. ¡Wow! Perdón, no quería interrumpir. <laughs> no vi nada. ¿Qué hay? Algo que deben ver. ¡Corran! Y también hay otra escena donde Kai habla con una voz totalmente diferente, pero se perdí en donde se ubicaba por lo que no puedo poner el clip. Dato curioso, esta temporada estaba planeada como el final definitivo de Ninja Go, en donde Krux y Acronix serán derrotados y encerrados en la prisión de máxima seguridad de Ninja Go, y en un salto temporal de 40 años en el futuro veíamos a Kai y a Lloyd recordando las aventuras que tuvieron cuando eran ninjas, y también veríamos a los descendientes de los ninjas. Pero esto también se pudo llegar a ver en la temporada 8 por el hecho del final que ya tiene la temporada 7, pero no se pudo hacer esto por la existencia del Lego Ninja GO Movie que provocó un cambio de planes para la temporada 8, haciendo que la idea del final definitorio de Ninja GO se echara al caño. Pero resolviendo la pregunta del video, ¿Lego Ninjago The Hands of Time era una buena temporada? Realmente sí, ya que su humor se mantiene bueno, sus personajes no sufrieron cambios y las batallas están buenísimas, lo que le da puntos, pero no hay que ignorar sus cosas malas y de lo que más peca es que su historia se siente inconclusa, dejando de lado la imagen de Ninjago con sus finales autoconclusivos, ya que esta planteó continuar una historia que provocó que esta no tenga un final que podamos decir como satisfactorio con ello puedo decir que la temporada 7 de lego y es buena pero más que eso no porque esta es una historia sin terminar todos escúchenme primero nos desharemos de esto es demasiado poderosa luego necesitamos toda la energía y no vamos a descansar hasta saber en dónde está uh. Para finalizar, gracias por ver el video y dejo un like si este video te gustó, ya que se agradece bastante. Y también quiero decir que sé que me tardé mucho en hacer un nuevo video, pero en sí fue por hacer un nuevo estilo a mi avatar. Y no voy a mentir diciendo que me la pasé todo el tiempo en eso porque estuve muchos días flojeando y pido perdón por eso. Y una cosa, si van a comentar algo, agreguen lo que comieron antes de ver este video. ¿Por qué? Ni idea se me acaba de construir. Pero si lo quieren hacer, los leeré. Y bueno, con ello me despido. Y nos veremos en un próximo video. Y les daré esto como un aviso <coughs> de lo que se viene en el siguiente video. Y con ello les sigo. Adiós.